día de hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. Él es Martín Traverso, es contador, filósofo y autor de varios libros. Bienvenido al programa, Martín. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar aquí. Gracias por venir, Martín. Bueno, ¿qué tenés para contarnos hoy acerca de la economía consciente? ¿Qué significa? Bueno, economía consciente es una búsqueda que emprendí obligadamente por ser presionado por la sociedad a buscar un trabajo de algo que no me gustaba, que tenía que ver con mi carrera de contador. Y allí fue donde empecé a preguntarme cosas sobre la felicidad, sobre el sentido de la vida. Y terminé uniendo un poco este concepto de la economía como una macrovisión que nos configura un sentido de la vida. O sea, todo lo que llamamos economía hoy es una especie de organizador de nuestra vida en occidental, ¿no? Por así decirlo. Y economía consciente es hacer consciente de que economía no es solo economía, sino es modo de vida. Y economía consciente es la búsqueda de cómo encontrar esa economía que sea un efecto de mi búsqueda de felicidad, de sentido, de ser quien soy, me produzca una economía, y no al revés, que yo me adapte a buscar un trabajo, a insertarme en la economía, para algún día cuando me jubile, ser quien soy, ¿no? Es como, soy y creo mi economía, eso es economía consciente. Martín, ¿vos crees que va a resultar fácil insertar en la sociedad la idea de la economía consciente? Bueno, más allá de ponerle ese nombre, economía consciente, uno lo puede nombrar como quiera, pero en fin, esto de volverla más humanística a la economía, es decir, que sea el resultado de una búsqueda profunda del ser humano, va a llevar tiempo y el primer paso es darnos cuenta que la economía necesita dar ese giro. Y esto, este darnos cuenta debe ser cada vez a nivel primero, a nivel masivo, o sea, en los medios, en la educación. Y una vez que nos demos cuenta, empezar a pensar las políticas públicas para fomentar desde el Estado la, digamos, educación o el ir hacia estos cambios. Quizás las herramientas existen en la sociedad, es simplemente reorientarlas. Entonces, a nivel individual, podremos pensar en dos niveles, individual y social. A nivel individual, ir hacia una economía consciente implica primero replantearse el propósito de vida. Es decir, quién soy y para qué estoy en el mundo. Una vez que empiezo a replantear eso, empiezo a constituir mi insertarme en la sociedad desde lo que me gusta hacer, sí. Llamo los dones y talentos, en mi caso tiene que ver con la investigación, la comunicación, me inserto desde ese lugar. A partir de allí, construyo mi red de relaciones con los demás y por ende mi economía desde ese lugar. Esa economía, o sea, te doy un ejemplo, un artista que vive de lo que ama, tiene que ver con esa persona, pero ahí estamos pensando en los casos individuales, como en mi caso, ¿no? Pero pensemos que toda la sociedad fuera como yo, en este sentido, no que haga lo mismo que yo, claro, sino que haga lo que ama, que sea consciente de que yo vine a este mundo a hacer esto, me apasiona esto, o estas dos o tres cosas, sí. y las hago. Y mi economía, o sea, mi inserción en la sociedad, pasa por hacer eso. Ahora, pensemos cómo esto sería masivo, deberíamos educar en este sentido. La escuela debería ser una preparación para encontrar tu sentido, tu propósito y para pulir tus valores. ¿De qué modo crees? Porque una cosa es, el propósito de mi vida es reflexionar, ayudar a los demás y a la humanidad desde la reflexión. Ponerle que sea, en mi caso, es mi talento, ¿no? La investigación. Ahora, si no tengo valores, podríamos pensar en la Alemania nazi, sí. Donde 94 científicos firmaron para apoyar al gobierno alemán y desde su reflexión e investigación usaron sus mentes para construir armas de destrucción masiva. Evidentemente la paz no era un valor. Entonces también es importante reflexionar sobre los valores, sobre el propósito de cada ser humano y los valores. Pensemos entonces que para que esto sea social tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene de la reflexión del propósito y los valores para que la economía y la política vayan en una dirección, digamos, sana a nivel social, a nivel ecológico y a nivel de todos los grandes problemas que tenemos, pobreza, guerras, contaminación ambiental. Entonces, a nivel social, esto va a requerir ser conscientes de este problema, diagnosticarlo, e incluir en la educación, incluir en la política social. Pensemos que una política social
innovadora podría incluir no solamente dar una ayuda material al vulnerable socialmente, sino una ayuda psicológica o espiritual, hasta la podemos pensar, en cuanto a acompañar a esa persona que está excluida de la sociedad a que pueda encontrar qué ama hacer. ¿Qué ama hacer? Y desde ese lugar poder dar un servicio, así sea un servicio remunerado como un trabajo o no, sea un servicio que le haga sentir importante a esa persona. Entonces la política social, si no contiene ese elemento, sea que le dé un trabajo o que le dé, aunque sea un área de voluntariado social, no va a ser efectiva. Entonces, es complejo, pero es un lindo desafío que tenemos para los próximos años. Pensar la política económica y social y educacional de los próximos años como integrada. Integrada a ir a una sociedad donde cada persona viva desde su propósito y desde valores elevados, donde la paz sea un valor de los primeros, ¿no? La paz, la cooperación, la amabilidad, el respeto, el diálogo, y así podría enumerar otros valores que los podemos realmente sembrar en la educación y como una política social y económica a futuro. ¿Este cambio de pensamientos tiene algo que ver con la educación y el nivel intelectual de cada persona? En algún punto tiene que ver con justamente replantear lo que enseñamos en la educación. O sea, en la educación estamos enseñando cuestiones técnicas, muchos conocimientos de cultura general, y después para que cuando vaya a la universidad tenga más preparación para una profesión técnica. Pero no se está, la educación no prepara a las personas en virtudes, en valores, ni tampoco en la búsqueda de su propósito, de quién es o qué viene a hacer a este mundo esa persona, más allá de pensar en las religiones, en que uno puede adoptar una línea religiosa, sino un sentido profundo psicológico y existencial. Es decir, pensar esto no requiere una preparación intelectual de la persona. La persona no tiene que ser una erudita, sino cada ser humano tiene su búsqueda de lo que vino a hacer este mundo. Yo quiero ser quien soy, quiero ser feliz, quiero disfrutar de la vida. Bueno, ¿cómo acompañar esa búsqueda que es propia de cada ser humano? Y para que en la educación no solo se den formaciones técnicas, sino también esta formación humanística, y que la persona, una vez que termine y salga de un sistema de educación, sea encontrando lo que quiere, encontrando su lugar en la sociedad. A mí me gusta decir, mirando al futuro, yo pienso en los próximos 100 años, de que en el futuro no vamos a buscar un trabajo, sino que vamos a buscar un propósito, ¿no? Y a esto tenemos que preparar desde la educación. Gracias, Martín, por brindarnos tu tiempo, por brindarnos tu conocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia que nos vea en este programa. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado. Recuerden, nos vemos la semana que viene a esta misma hora por este mismo canal.